Hola amigos, ¿cómo están? Sean bienvenidos a este nuevo contenido en mi canal. Entonces, gracias por su mayor apoyo que me han dado. Y agradeciendo a cada una de las personas por siempre dejar su like, sus comentarios y siempre estar pendiente a los videos que siempre subimos en el canal, ¿va? Y yo le agradezco mucho a las personas, de verdad, se los agradezco, entonces. Pues sinceramente, quiero que ustedes opinen, que opinen sobre lo que yo pienso, porque yo sé que yo sola no puedo. Le dije a las patojas, pero las patojas me dijeron uno también, un tema. Bueno, entonces, sí, de frente, yo opino una cosa y las patojas opinan otra cosa. Mírame la nena, por favor. Y sinceramente, como le digo yo, que cada cabeza pues es un mundo. Entonces yo les pregunté a ellas y qué opinaban ellas y pues me dijeron qué opinaba. Ay. Entonces, el día de hoy aquí está Lore. Hola amigos, ¿qué tal? Bendiciones. Ajá, ahí está Lorena también. Y pues ahorita va a venir Anita. Y quiero hablar del tema con ustedes. ¿Qué opinan, va? Sinceramente, yo no sé. Yo no sé qué realmente pasa, va. Porque yo hago la venta y muchas personas saben por qué lo hago. Pues porque tenemos ganas de salir un rato. Entonces, si uno quiere disfrutar, pues también tiene que ponerse las pilas o esforzarse uno también, va. Así es. Y hubo, bueno, hubo un comentario y yo lo borré porque no me gustó. Entonces yo soy sincera en decir que lo borré. Porque hubo una mujer que, como yo hago las ventas los días sábado, y pues hago la venta de tamales los días jueves, que para qué voy a mentir, que se terminan todos. Y pues los días, aquí voy a poner el teléfono. Que sinceramente los días sábado hago las ventas yo. Y no sé qué pasó, sinceramente, ni yo entiendo qué es lo que realmente pasó. O sea que no jode la vista la de los... No, digo yo. Aclarado. Espérate. Bueno, pues sí, y sinceramente no se va, pero ya dijimos por qué hago la venta yo, porque queremos salir y nos estamos esforzando, aunque muchas personas no sé cómo lo vayan a tomar, pero... Fui criticada porque sinceramente dicen que... Porque sinceramente yo no sé, va. Si uno no hace ventas o no hace nada, que uno es huevona, que uno es mantenida, o que nosotros pidiendo estamos. Dice, hay personas que dicen así. Las otras no, las otras gracias a todas aquellas personas que opinan, buenos o malos, pues gracias. Vaya. Y luego, ahorita que hago venta, dice que damos lástima, dice. Que damos lástima, que hacemos venta solo para causar lástima, dice. Y yo, sinceramente, no sé, como le digo yo a las patojas, no sé. Igual hace tiempo tuve un problema, igual por sacar la venta aquí afuera en la calle. Tuve un pequeño problema que hasta, soy sincera en decir que hasta llorar me hicieron. Del problema que hubo, va. Y pues como yo digo, va, que es tiempo que uno... Estoy en mi terreno, pues, en el terreno estoy. Y no sé si es malo o no, va, pero yo saco la venta aquí a la orilla de la calle. Entonces, ¿qué, mami? ¿Qué es? ¿Qué es? Hable, pues, hola, diga. Bueno, entonces... Ese motivo es lo que yo no entiendo. Hay personas que dicen que nosotros damos lástima. Y sinceramente, de la venta aquí de aquí de la orilla de la calle, pues salió un problema, pues tomo lo que se tenía que dar, va. Sí, sí. Y Dios sabe por qué pasan las cosas. Sí, es cierto. Entonces yo le digo a las patojas que sinceramente ahora solo nos vamos a dedicar a hacer tamales mejor. Hacer tamales. ¿Por qué?
es algo que cualquiera lo hace. Vender tamales, uno sale a vender, uno se empieza a preparar y sale a vender. Ajá. Entonces es normal, va, es como que dijo aquel, va, es algo bueno. Y no me da vergüenza porque yo sé que yo no salgo a robar ni nada de eso, sino que estoy saliendo a vender. Sí. Así que nosotros ya no vamos a vender panes, tal vez venderemos cuando, de vez en cuando. Después 15 días o 20 días venderemos, pero estar vendiendo cada 8 ya no. Ya no venderemos, entonces solo lo que vamos a vender van a ser tamales, nada más los jueves día de tamales. Primeramente Dios, le vamos a echar ganas, como le dijimos a las patojas, que yo quiero salir un rato. Ellas también. Porque sinceramente desde que estamos en el canal no hemos salido, no hemos ido a joder ni a nada, ¿verdad? ¿O qué opinan ustedes, patojas? No, no, pues sí, es cierto, va, como Rosita, ¿verdad? Que tuvimos un problema. Entonces, no le comentamos nada a ustedes. Ella tiene tiempo. Ella tiene tiempo. Cuando empezamos a vender lo que son las tostadas y los panes, ¿verdad? Sí, sí. Entonces tuvimos un problema y pues, como dijo Rosita, ¿verdad? Que vamos, mejor no vamos a, bueno, ellos, porque yo no. Yo solo me dedico a cuidar a Eli y solo eso, porque ellos se encargan de hacer los tamales, limpiar las hojas, yo cuidar a Eli. Mi mamita también a veces va a ir a vender, entonces vamos a seguir nosotros, van a seguir ellos vendiendo lo que son los tamales. Porque, ajá, los panes y tostados, pues vamos a ver qué hacemos, ¿verdad? Porque como tuvimos una situación y no nos gustó, entonces por eso mejor nos vamos a dedicar a hacer solo los tamales, ¿verdad? Ajá. Y cuando podamos hacer los panes, pues vamos a hacer los panes con tostadas. Cuando podamos, familia. Ajá. Sí, es cierto. Entonces, así es que Rosita dijo que iba a explicar eso. Pues yo le dije, oye, pues si tú dices que solo tamales, pues solo tamales. Le dije, oye, pues Lorena igual, no sé qué dirá Lorena respecto de esto. Sí, lo que dice Lucita es cierto. Mejor vamos a hacer los tamales día jueves porque tuvimos un problema. Lo que dice ella es cierto. No lo voy a decir que no, amigos, porque cae mal porque uno vendiendo unas cosas de necesidad, pues, porque no para el caso. Ajá. Sí. Y eso sinceramente va, como yo le digo a Alfa Tos, eso así es, en cualquier negocio así es. Sí. Disculpe que estoy bosteceando, pero hoy es 13 o 12. Hoy 13 de marzo. Pues Eli amaneció mala desde la 1 de la mañana. No podía dormir. Y pues nos desvelamos con mi marido. Igual mi marido se fue a trabajar así desvelado. Y yo me quedé así cuidándola y no está muy bien, está algo aburridita, con que tiene fiebre. Y por eso es que ando bosteceando, porque no dormí bien. Imagínate, de la 1 de la mañana estuve despierta, ya no me dormí. Lo que empecé a hacer mejor fue el bastimento de mi marido, o el lunch, no sé cómo le llaman ustedes allá. Yo le llamo bastimento aquí porque así somos en Guatemala, nosotros le llamamos bastimento o echar comida, por decirlo así. Vaya. Entonces, por ese motivo, amigos, ventas de tostadas, tal vez lo haríamos, pero dos veces al mes y mucho. Sí, ¿por qué? Porque, gracias a Dios, pues nos ha ido bien, porque voy a decir, no, guay, no nos ha ido bien, y nos va muy bien en la venta de tamales también, nos va muy bien, gracias a Dios. Y pues, le vamos a echar ganas a la venta de tamales y lograr ir a pasear. Por eso es que yo a veces no entiendo, porque si uno no hace nada, uno no va a hacer ventas o nada, dice que uno es remesera, que uno anda pidiendo y que da de va. Ahora que nosotros hacemos ventas, dicen que doy lástima, que nosotros lástima damos. Y sinceramente, en fin, va. Yo le agradezco a todas las personas por el apoyo que me han dado, igual por las personas que me dijeron de las tostadas. Que dice que no se hacía así. No. No, me dijo que dice que es una bolsa que tiene que ir. Entonces yo, como del problema que hubo ahorita, esa cosita que una pequeña cosa que no nos agradó con las patojas. Entonces,
tal vez vamos a hacer tostadas, pero pediré favor a alguien que sí sabe, porque ella vende tostadas, por ciento. Pero le preguntaré si me echaría la mano en que ella me enseñara. Porque, amigos, uno nunca nace sabiendo. Uno tiene que aprender. Mi papá decía, tenés que aprender diferentes clases de cosas. Porque uno, ser humano, no puede vivir sabiendo solo una cosa, me decía. Tenés que aprender a hacer esto, aprender. Mira, uno de hombre tiene que aprender a sadonear, rajar leña, ir a corte caña, bananera. Ay, un montón, me decía mi papá. Entonces, muy cierto. Entonces, nosotros hicimos este video aclarando y esa persona que dejó su comentario, que somos una que damos lástima. Sinceramente, yo no doy lástima, simplemente hago mi esfuerzo de salir adelante. Y yo le doy gracias a las personas que también comentan, dándonos a entender que tenemos que mejorar. Eso sí lo agarro yo, pero ya que yo soy una... Ya que yo doy lástima, eso sí ya no puede, porque... Mami, no, démelo. La soja. No. Así es, entonces, como ya explicó Rosita, ¿verdad? Que solo los jueves vamos a hacer tamales, ya sábados, si ya no, cuando podamos, pues lo vamos a hacer, ¿va? Sí, así es. Así es, amigos, entonces bendiciones ahí para cada uno de ustedes. Siempre apóyennos en este canal, ¿verdad? Que a veces damos contenidos y pues a veces no, porque a veces no hay videos. Y pues nosotros aquí vamos a estar luchando siempre, ¿verdad? Así es. Ajá, entonces ahí saludos a todos ustedes y fuerte abrazo desde la distancia. Así es. Bueno, nos despedimos, amigos, y gracias por estar con nosotros. Cuídense.